ぎ澄まされた爪を立て今輝くために届き場を向け試練は乗り越えられない人に襲いかかりはしない Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. En esta ocasión vamos a seguir con una nueva parte de Mega Man X8. Muy bien, vamos a seguir con un nuevo extra. Como ustedes ya saben, los extras son esas... Ay, le apreté X y después sí, ¿verdad? ¡Qué manco! ¡Qué manco de mi parte! No, no debía ser así. Tenía que darle círculo y después círculo. Muy bien. es que me confundo porque en el play era con X. Bueno, no importa. No importa, señora, no importa, porque comemos torta y eso es rico. La torta es riquísima. Muy bien, entonces vamos a utilizar a Axel. Yo dije que no íbamos a usar a Axel nuevamente, pero en esta ocasión lo amerita. Amerita usar a Axel porque necesitamos primero el apodera de Axel para transformarse en otros Mavericks degenerados. Bueno, no en Mavericks, sino en enemigos y... que no tienen que ser porque no tienen por qué ser Mavericks, pero tienen enemigo. Entonces por eso vamos a llevar a Axel, ¿no?, a hacer la misión. Habiendo dicho eso, habiendo dicho el motivo por el cual vamos a utilizar a Axel nuevamente, ya que no lo íbamos a utilizar, bueno, ya ustedes saben que va a ser una de las últimas partes, tal vez la última parte en la que usemos a Axel. Pero, bueno, no importa, démosle un grato adiós en este hermosongo video al señor Axel, que es un gran Maverick. A pesar que a muchos no les gusta Axel, a mí me encanta. Me encanta Axel, es un buen personaje. Aunque sí no me gustó mucho el X7. Tengo que admitir que el X7 fue muy diferente y además estuvo mal hecho el juego un poco. Pero aún así yo le tengo cariño al X7, porque yo siendo fan del 3D y que el X7, pues ya Mega Man X ya fuera 3D, por dicha, yo sentía así como un cariño enorme por Mega Man X, y que fuera 3D, pues más grande aún. Pero bueno, por eso a mí me gusta el X7, y el X8 es mi favorito porque es el que mejor se llevó a cabo, el X8. Y bueno, ustedes ya saben el resto, el Mega Man X8 y el X7 y toda la historia, ¿verdad? Ex, ¿me puedes escuchar? Muy bien, chicos, os traigo noticias. En realidad lo he gritado, pero bueno, no importa. Parece que en esta zona hay un antiguo generador en desuso. Generador, ¿verdad? A veces me trabo con las palabras, ya me conoce. Servía para iluminar y accionar las baldas para acceder a las zonas en lo alto. Si lo enciendes, verás mucho mejor. ¿Lo habéis pillado todo? Muy bien. Stein nos dijo realmente lo que queríamos saber por primera vez en su vida. Ajá. Vamos a... No. ¿Qué estoy haciendo yo con mis manos? Uy, juepucha, casi me lleva a la mierda. Ok, hay que ir con sigilosidad antes de que me haga mierda con los pitos esos. Uy, maya, como mierda paso. Uy, está... ¡No! Ay, casi lo más, casi hago mierda todo. Yo yendo al modo sigiloso de Metal Gear y... Y casi la cago ahí, madre. Yo, Kojima estaría orgulloso de mí. Si sí, era esto. Pelotudo. ¿Cómo hago? Ahí está. Triángulo era. Muy bien. It's me, Pallet. ¡Ahí está! ¡El generador abandonado! Círculo. ¡Oh no! Parece que se ha estropeado tras estos años en desuso. Quizás lo logres arrancar con una descarga.
Así, hasta con esa voz la hizo. ese mae hace mal su trabajo, me parece. Este, muy bien. Esta descarga era. Toco, 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 toco. Take this. Take this. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, señor. Muy bien, vamos a usar a X. Este, ya no están esas cosas que nos molestan en este pasillo. Este pasillo locochón. Ya no están las cosas de mierda que nos están fastidiando. Y aquí está. Un metal raro. Muy bien. Take it to the lab. Sí, sí, ya me sé toda la historia, señorita Palette. Ya me sé toda la historia, todo lo que me quiere decir, ¿eh? Y esas cosas. Casi se me olvida algo. Ojalá que no me haya... Ay, Dios. Dios, casi se me olvida algo. Casi me dio un infarto cuando me acordé. Quítate vos. ¡Ta! Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. La razón por la que había escogido a X, más bien, porque si no hubiera escogido a Acero. Ay, Dios. ¿Qué hice? Ah, bueno, yo creo que no hay nada más arriba, ¿verdad? Espero. Sería muy malo que hubiera algo arriba. Sería muy, muy malo que hubiera algo más arriba. Pero bueno, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, ¿verdad? Este... creo que solo nos falta el último metal raro que está por aquí. Espero no tener que usar acero. Ahí está, bien. Ahí estamos. Muy bien, yo creo que aquí vamos dejando esta parte de Mega Man X8 porque ya agarramos todas las partes locochonas que ocupábamos. ¿No? Creo que sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos a... Primero que todo, quiero... Ya, o sea, antes de que se me olvide, quiero usar esto. Porque yo prefiero tener el del tanque lleno. Porque si voy a utilizarlo, va a durar demasiado. O sea, no me va a servir para nada. Entonces, prefiero tener el del tanque lleno y tenerlo como en este, por ejemplo, ya al completo. Muy bien, vamos a volver a la... quiere salir y volver a la batalla y más de... Vale, muy bien. Ya terminamos esto. Ahí está, y la última arma de cero creo que es. Muy buen trabajo, sí. Este, yo creo que esa es la última arma de cero. No sé, seguro hay una más. Ya puedes crear nuevo, sí. Muy bien, este... ¿Cuánto? El programa de la grabación me tapa el chunchi. Qué lindo el programa de mierda. No agarra mucho espacio, pero justo donde está no veo los números. Este... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, de cero. No pudimos probar los puños. Lanza D, los nudillos y parece que nos falta uno más. De cero. Parece ser que nos falta uno más. Vamos a comprar la lanza. No, pero ¿por qué siempre le doy X? Siempre le doy X. Nuestro objetivo para estos extra es agarrar todas las armas de cero extra. Así que vamos a agarrar la lanza D y vamos a dejar este video hasta acá. Así que espero que les haya gustado un montón. Nos vemos en la próxima pura vida y chao.